Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y tenemos nuestra galería de puntos. Esta vez he hecho este punto que es combinaciones de punto puff y unos abanicos. Mirad, queda igual por el derecho que por el revés. ¿Veis? Es muy bonito. Solamente son dos vueltas las que tenemos que repetir. Una vez eso, pues ya. Perdonadme, es que se gasta un poquito más de hilo o de lana según lo vayáis a utilizar. Y es estupendo para hacer una cobija, me encanta. Para una cobija de bebé, así en tono rosita, queda preciosa. Pues nada, espero que os guste, que os suscribáis al canal. Si no os habéis suscrito, que le deis a la campanita. Que le deis un like si os ha gustado y que me sigáis en Instagram. Y muchas gracias. Bueno, nada, os espero el domingo, sí, con otro tutorial. Venga, hasta el domingo, gracias por verme. Bueno, deciros que la puntada es múltiplo de 10. Poner siempre unos cuantos puntos de más, siempre os lo digo. Yo voy a poner sobre unos 40 puntos para enseñaros lo que cómo se hace. 10, 11, 12. Ya sabéis que para deshacer siempre estamos a tiempo. Cadenas, me refiero, no deshacer la puntada, sino que pongáis siempre cadenas de más porque es una cosa que nos cuesta trabajo y luego a la hora de deshacer tampoco os cuesta deshacerlas. ¿Vale? Una vez tenemos ya lo que queráis de largo, levantaremos tres cadenas. Y en el siguiente punto vamos a hacer una vareta. Punto de cadena. Salto un punto y en el siguiente voy a hacer dos varetas juntas en el mismo punto. Una y dos. Y salto al siguiente. Y hago otras dos, una y dos, en el mismo punto. Ahora, sin hacer cadenas ni nada, salto uno, dos y en el tercero voy a hacer un punto bajo. Sin cadenas, uno, dos. Salto y en el tercero voy a repetir otra vez uno y dos varetas en el mismo. En el siguiente punto, otras dos varetas, una y dos. Tres cadenas. Salto uno y en el siguiente voy a volver a repetir exactamente lo mismo. Dos varetas y en el siguiente otras dos varetas juntas en el mismo punto. Salto 1, 2 y en el tercero punto bajo. Esa es la secuencia del punto, desde un punto bajo hasta el otro. Ahora volvemos otra vez a repetir 1, 2 en el tercero. Dos varetas juntas en el siguiente otras dos varetas juntas tres cadenas salto uno y en el siguiente volvemos otra vez a repetir lo mismo una y dos varetas en el mismo punto y en el siguiente otras dos varetas. 1 y 2. Salto 1, 2 y en el tercero punto bajo.
Y volvemos otra vez a repetir exactamente lo mismo, la misma secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta. Mirad, veis, tengo 1, 2, 3 picos. Finalizaremos la vuelta como hemos comenzado, con dos varetas en un punto, dos varetas en el otro, punto de cadena, salto 1, una y otra vareta. Lo que nos sobre de cadena lo terminamos, lo finalizamos. Lo finalizamos, ¿no? Lo que quiero decir que lo deshacemos. Que ya estoy un poquito espeseta. ¿Vale? Ahora, la segunda vuelta. Comenzaremos con tres cadenas, como hemos comenzado hasta ahora, y un punto de vareta. Punto de cadena. Ahora, aquí donde hemos hecho este punto de cadena, vamos a hacer cuatro varetas. Una, dos, tres y cuatro. Aquí en el mismo punto. Y vamos a comenzar aquí, en este punto que viene. Si se os esconde, lo sacáis. ¿Veis? Aquí en este primer punto. A entrar con un punto puff de 2. Aquí tenemos 1, 2, 3 y en el siguiente 4. Si tenéis un ganchillo que no tenga tope como el mío, pues será mejor. Ahora saltamos hasta aquí. 1, 2, 3, 4. Saltamos este punto bajo. Y 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Y en el siguiente lo mismo. 1 y 2. Y pasamos por todos. Y cerramos con un punto de cadena. ¿Vale? Que no se os escape. Ay, que se escapa. ¿Vale? ¿Veis? Ya lo tenemos. Ahora, aquí dentro vamos a hacer lo que hemos hecho aquí fuera, donde tenemos estos picos. Lo que pasa es que ahora son unos picos más pronunciados. Y vamos a hacer cuatro varetas. Tres cadenas. Y en el mismo, cuatro varetas. Uno, dos, tres y cuatro. Y volvamos otra vez a repetir. Entramos en el primer punto. Dos veces. En el segundo, una y dos. En el tercero, una y dos. En el cuarto, una y dos. Y saltamos este punto bajo que tenemos aquí a aquí. Y hacemos los cuatro que tenemos de subida. Igual, entrando dos veces. Una, dos. Una. Y dos. Y en el siguiente, una. Dos. Y en el último, una. Y dos. Cerramos. Todos los puntos los pasamos por todos y cerramos con punto de cadena. Y volvemos otra vez a repetir las cuatro varetas. Es un punto que come lana, ¿eh? Las tres cadenas, 1, 2 y 3, en el mismo punto.
Uno, dos, tres y cuatro. Y volvemos otra vez a repetir lo mismo. Pasando todos los puntos dos veces hasta llegar al final. Finalizaremos la vuelta con las cuatro, como hemos empezado, cuatro varetas tenemos aquí en el mismo punto. Uno, dos, tres y cuatro. Punto de cadena y una y dos varetas. Aquí en las cadenas que también existen, el último. La vuelta número 3, volveremos otra vez a subir tres cadenas y en el siguiente punto, punto bajo. Entráis donde tenemos la cadena y volvemos a hacer otra vez una, dos, tres y cuatro varetas en el mismo punto. Punto de cadena y aquí en el centro vamos a hacer un punto puff de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos por todos y cerramos. Punto de cadena. Saltamos aquí al pico y volvemos otra vez a hacer una, dos, tres y cuatro varetas, tres cadenas y en el mismo punto cuatro varetas. ¿Veis? Que queda una flor. Ahora otro puntito de cadena y vamos a repetir aquí en el centro otra vez el punto puff de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pasamos por todos y cerramos. Punto de cadena y ya saltamos al pico y volvemos otra vez a repetir lo mismo. Las cuatro varetas, tres cadenas, cuatro varetas. Y continuaremos la secuencia hasta finalizar la vuelta. Finalizamos la vuelta, ¿veis? Aquí con el punto puff, puntito de cadena y aquí las cuatro varetas. Puntito de cadena y una y dos varetas. Siempre se empieza y se termina igual, ¿eh? Y ahora la siguiente vuelta será repetir la vuelta número 2, la que hemos cogido todos los puntos. Como siempre, volveremos a empezar otra vez igual. Tres cadenas, una vareta, cadena. Y aquí donde tenemos la primera cadenita, haremos las cuatro varetas juntas. 3 y 4. Ahora volveremos otra vez a coger los puntos, ¿veis? Desde el primero. Entraremos dos veces. Bueno, lo que hemos hecho en la vuelta 2. Lo mismo. Rebobináis el vídeo y volvéis otra vez a la vuelta número 2. ¿Vale? Y aquí. Lo mismo.
Tenéis que saltar el puntito ahora, el puntito este de punto puff. Cerraremos todo con puntito de cadena y ya entraremos aquí y haremos las cuatro varetas tres cadenas cuatro varetas y volvemos otra vez a repetirlo de coger todos los puntos y ese es el punto tan precioso como queda. Bueno, pues espero que os haya gustado la puntada, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el próximo domingo con otro tutorial. Hasta el domingo.